familia, como pudieron ver, Muchu anda en la parte de atrás cortando la yarda. Yo, bueno, yo estoy aquí en mi cocina, yo me encuentro en mi cocina. Vamos a cocinar unas ricas tostadas y vamos a empezar por desempacar las cosas que se encuentran aquí en la mesa. Muchu fue tempranito a comprar lo que es un pollo. Ya está hecho, como pueden ver, miren, ya está hecho, compró una lechuguita. Pero primero también vamos a recoger el plato mío y el plato de Muchu, porque también me hizo unas, permítanme. Es que tenía la cámara sucia, entonces la tuve que pausar un momento para poder limpiar la cámara. Pero sí, dejamos aquí de voladita nuestros platos porque tuvimos que ir corriendo a recoger a las niñas. De ahí tuvimos que ir ante unos abogados también, pero ya estamos de regreso, entonces hay que recoger esos dos platos y hay que desempacar las cosas que están en la bolsa de Walmart. El resto de la cocina está limpia. Por este lado pueden ver que ya están todos los trastes limpios. Este refrigerador me lo tiene que sacar Muchu, pero no lo ha hecho. Tenemos que ir a comprar un refrigerador también porque este ya se descompuso. Pero sí, vamos a parar la habladera. Vamos a cocinar también esto. Ahí está mi niña. Vamos a cocinar estas ricas tostadas y pues quédense conmigo para que miren el proceso de cómo yo las hago, un método rápido, porque como ya tenemos hambre, entonces esta es una receta rápida que las voy a hacer rapidito, ya con pollo ya hecho, pero usualmente yo hago las pechugas de pollo. Pero pues como les digo, ya tenemos hambre, ya no nos queremos esperar y vamos a cocinarlas así. Así que también les quería mostrar, miren, el mandil que traigo puesto. Era de Michelle, así que estaba a la venta, pero como no se vendió, ya me lo quedé yo. Y ando pues así, miren. Bueno, vamos a seguir de voladita, vamos a lavar esos trastes. Empezamos a desmenuzarlo y yo lo que
que hago es quitarle el cuero, porque a muchos no les gusta eso, entonces yo se lo quito. A mí sí me gusta, pero a muchos no les gusta, así que empiezo a quitárselo, como pueden ver. Bájale madre a eso, Ailey. Y miren, y se sale fácilmente. Y así va quedando, miren. Ya sin el pellejito, le desatamos las piernitas. Miren, aquí está una piernita. Se la quitamos también el pellejo, como pueden ver. Entonces es fácil quitarlo. Como les digo, es una forma de hacer el pollo, las tostadas, rápido. Si no quieren esperar tanto tiempo, empiezan a desmenuzarlo, obviamente con sus manos limpias. Yo digo que en este caso yo ya me lavé mis manos, ya están limpias, y empezamos. Porque alguien lo destruyó. Así que pues mientras yo hago esto, ustedes vayan abajo del video, pongan su comentario, cómo se les están pasando. Espero y les esté gustando también este video, que sea de su agrado. Y también pues no se olviden de dejar su like, su comentario, y pues si no es tanta molestia, compartir nuestro video. Así que ahorita regresamos, voy a hacer esto, voy a terminar de separar el pollo. Bueno, familia, aquí ya, miren, como pueden ver, ya tengo el pollo, y aquí ya me acaban de robar el pollo. Aquí, bueno, ya hice el pollo, ahora voy a hacer este, miren, este es el chipotle. Bueno, mucho me agarró el incorrecto, pero este ya viene molido. A mí me gusta usualmente molerlo en la licuadora, pero como este ya está molido, nada más le voy a agregar un poquito de agua. Primero voy a dorar esto, le prendemos. Mami. Espérame, mamá. ¿Verdad que me gusta? Aquí tengo el aceite. Le vamos a echar un poquito de aceite para que se dore. Y empezamos a menearle, nada más que agarre poquito. Y como les digo, miren, este, queja. ¿Verdad que me gusta mucho el pollo? Sí. ¿Cómo es? Aquí está el chipotle. Vamos a abrirlo. Con cuidado, para que no se corten. Y miren, así se mira. Así. Sí. Igual a chipotle, efectivamente. Y yo le echo un poquito de de North, caldo de pollo, para que agarre un poquito más de sabor. Pero vamos a dorar esto, y también después, miren, también lleva lechuga, ya sea lechuga o repollo. Yo le voy a echar lechuga, y pues mucho ya la compró cortada, como pueden ver, miren. Entonces, con sus aguacatitos. Un aguacatito. Un tomate. Y voy a hacer una salsa de tomatillo con chile de árbol en el molcajete. Aquí también ya están las tostadas. Así que ahorita regresamos. No se vayan. Continúen todavía conmigo. Ténganme paciencia, que ya me lo terminamos. Aquí yo ya le eché el chipotle, ya está hirviendo, y también le eché un poquito de agua, miren. Ahorita les voy a mostrar bien cuánta es la cantidad de chipotle que yo le eché. Entonces, a un pollo de esos, yo le eché 2 latitas de esta medida de esta medida de chipotle, es el bote chiquito, y aparte le eché un poquito, como una cucharadita del North Suiza. Y ahora que hierva, entonces le eché poquito lo que es también una latita de estas de agua, para que agarre un buen sabor. Entonces ahorita vamos a moler también la salsa. Primero vamos a hacer esto. Aquí tengo ya un ajito, tristemente el ajo, ¿verdad? Le vamos a echar salecita para molerlo. Y vamos a usar la licuadora artesanal, se puede decir. Así que vamos.
Yo nomás le echo un ajo a la salsa porque no me gusta mucho a mí el sabor del ajo. Así que lo vamos a hacer así. ¿Verdad? Un poquitita agua. ¿Verdad? No mucha. Nomás porque agarra el sabor. Como les digo, a mí no me gusta tampoco mucho. No me gusta mucho eso. Le vamos a echar los chilitos, que también ya están tatemados, oigan, escuchen cómo están de... Pica. Pero dele, que va a salir bien buena la salsa, así que ahí la llevamos con el chile. Aquí tengo ya los tomatillos también tatemándose, nomás que miren, ya ensucié la estufa. Miren, aquí están. Le vamos a dar la vueltecita. Ay, oigan, la hermana está llorando. Le vamos a dar la vuelta. Como pueden ver, hay que ahora dejar del otro lado. Y ahorita regresamos. Ok, familia, entonces aquí ya tengo los tomatillos, ya le eché dos. Y vamos a empezar a molerlo, a apachurrarlos así. Acá está el resto, como pueden ver, miren. Vamos a empezar a moler. Como pueden ver, ahí va. Echamos los otros. Quedó ya la salsita, miren, así quedó ya, así que vamos a ahora vamos a hacer los frijoles, miren, estos. Familia, miren, ya, disculpen, ahí está ya la comidita. Miren, aquí está el pollito, los frijolitos, su cremita, sus tostadas, salsita en molcajete, miren, y su lechuguita con su tomatito. Ah, falta el queso. Y vamos a comer. ¡A comer! ¡Michela! Así le digo. Ya le hablaron a papi, ¿verdad? Sí. Ok, familia, ya vino Mushu, ya se sentó también para comer. Ya está todo aquí. Nada más se los tienen que preparar ellos solitos. Yo voy a darle pecho a Armani. De comer. Así que coman ustedes. A ver. ¿Le da pecho? Sí. ¿Le falta un calcetín, ¿no? Ah, ya lo perdí. Mira. Miren. Queso. Ahí está. Queso. Sí, mejor que tu está. Con sus deditos. Así que, a ver, prepárate tú, que es tu tostada, que quieren ver cómo te la preparas. Yo no sé, yo estoy enamorada de Armani. Sí. ¡Ay, preciosa! Mate, amor. Ma. ¿Para? ¿Y
¿Y nosotros qué? Ay, ¿y nosotros qué? Ay, tú también estás hermosa, mi amor. Mira, no. Ay, Dios, ay, ay. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Gracias. Gracias. Simba. Estás loco. Háblale a Michelle para que venga a comer. Ay, Dios, ay, qué belleza. Ay, Dios mío santo. A ver, chupón. ¡Ay, qué amor! Ay, Dios mío. A ver, los abacos, a ver. ¡Púchale! Andas todo lleno de pasto de la cabeza. Ah, sí, es cierto. Les voy a enseñar cómo se preparan unas tostadas. Una tostada se empieza con los frijoles. Okay. Bueno, puede empezar con la crema para que no haga fallas, ¿verdad? En realidad empieza con la crema o con los frijoles, no importa. Bueno, le echan una cucharada así. Como esto está un poquito. Sí, tú la preparaste anoche. Antenoche, cuando le hiciste, sí. Bueno, ya eran los frijoles. Así. Luego un poquito de frijoles. Así. Pero ya la regué. Dale. Yo también. Ya la regué porque era primero los frijoles y luego la crema. Así. Así. Luego, a mí me gusta. En realidad me gusta la lechuga. Y luego le tomo el pollo. En realidad va primero el pollo. Tú prepáratela como te gusta a ti. ¿Conmigo también? Sí. Vale, pues. Ya me lavé las manos, gente, ¿ok? Yo también. Yo con jabón. ¡Ey, vete a comer! Así. Luego, quesito. Así. Ese es mío. Dijiste que era para mí, Michelle. Crema. Y salsa. Ah, pica. Salsita. La salsa pica, ¿eh? ¿Pica? Sí. Ay, como un poquito pica mucho. Así era. Siéntate a comer, Michelle. Tan siquiera acompaña mucho con una. Con una tostada. Déjame, ya no le ruegues. Ok, bueno, provechito. Así me la preparé yo, mi gente. Ok. Ok. Ahorita vengo, yo le voy a dar de comer, hermani. Ok. ¿Voy a echar mi basura? Bueno, voy a prepararme. Mi tostada. Ya acabó el día en ese lado. Ya, yo creo. ¿Está sucio? Sí. Voy a echar frijol. Ponme quitar la mía. Una tostadita. Voy a echar salsa. ¿Pica mucho la salsa? No. A ti no te creo desde la vez que hiciste eso. ¿No? ¿Tú estabas ahí? Pues dice mucho. Pues entonces, ¿cómo? Lo que dice mucho, yo creo. Ah, ok. Mami, la servilleta. Lechuga. ¡Vamos! ¡Henry! ¿Sí? ¡Ah! A ver, muérdele. ¿Cómo soy? Muérdele. A ver, muérdele. ¡No la ropa! Si no haces caras, te lo comes todo. Y no haces caras, te invito una coca. No, un Starbucks. Starbucks. Ya me dio uno. ¿Una coca? Dos Starbucks. Bueno, pues. Sin hacer caras. Michelle. Ahí está saboreándolo. ¿Qué hiciste? A ver. Ay, así quedó mi tostada ya. Miren. Está bueno. Una mala picada. ¿Cuántas llevas? ¿Llevas más tostadas? ¿Sí? ¿Cuántas llevas? Llevo cuatro.
Mira, ahí le dejo la escondida aquí. Ok, mi gente, les estaba tratando de grabar la luna, pero no, se me atraviesa cada cosa, como ahorita, miren, se me acaba de atravesar el árbol. Pero bueno, vamos camino a dejar a las niñas con los abuelitos. Aquí viene la tía Gela también con nosotros acompañándonos para disfrutarlas este ratito, ¿verdad, tía Gela? Ah, sí, hola, hola. Hola a todos, que vengo aprovechando este tiempo con Jenny y con Josu para seguir conversando por ahí. Sí. Estoy aprovechando para que todo esté mejor. Así. Y aquí vengo pasando tiempo con Aileen y con Violetita. Así es. Aquí veo jalándole las orejas a Josu. Oh. ¿Por qué, tía Gela, le venís jalando? Pues aquí, mi niña, que aquí vengo disfrutando a mis princesas, a mis niñas hermosas, de mi Violetita y a mi Aileen. También vengo regañando a Mochu, gente. Mi familia hermosa aquí. Yo qué. Vengo regañando a Mochu porque la mayoría de los comentarios en mi canal, ajá, casi todo el mundo me puso que tú debes hacer un cambio. ¿Cambio? Pues ya me voy a cortar el cabello, ya. ¿Sí? Cabrón, yo pensé que iba a decir cambio de mujer. No, Mochu. Eres un buen chico, Mochu. Quiero verte bien. Así es. Quiero que aproveches tu tiempo y tu juventud para que hagas grandes cosas. Gánale al sol, hijo, levántate temprano. ¿Algo más? Haz cosas productivas. Mi hermosa, se me fue el avión porque ayer se le descargó el teléfono. Y a Mochu yo creo que quiere que me baje del carro aquí donde vengo. Mochu, no te voy a decir que es cierto porcentaje, pero casi el 99.9% de nuestra familia virtual opinaron que tú tienes que hacer el cambio de irte a trabajar. Pero si estoy generando dinero, a fuerza me tengo que ir a trabajar de todos modos. Yo le pedí a nuestra familia virtual que oráramos por ti, por tu matrimonio, por tu casa, por tu familia, pero tú también tienes que poner. Tienes tres niños en común y ya vale la pena luchar. No puedes tirar la canasta nomás así porque se le rompió una varita. Igual Jenny, ustedes están casados. Prestarle seriedad a tu familia. Pero como era en este momento, está jugando. Que ya no eres un muchacho soltero. Perdón, Jenny, te interrumpo. Ajá, no, yo a ti, perdón. Ya. Ay, sí, da sin beso ya, da sin beso. ¿Ves? Mira, ves. Que todo lo tomas a juego. Ajá, y dice que uno no lo quiere. Cuando... A mí ya se me acabó mi vida tratando de darte consejos, pero. Y a mí también ya se me va a acabar. Estás joven, estás joven todavía. Sí, estoy joven, pero las energías se van. A mí ya se me fueron. Ya acabé. Ve, gente, uno no puede hablar con Mochu, por eso. Dale. Por eso no nos podemos comunicar. Y otra cosa, si no nos hace caso a nosotros, que lo mandamos a trabajar, dijera, les dijo, va a hacer caso a ustedes. Ya me prometió Mochu que va a cambiar, que no le gusta que lo mande, pero que ya va a cambiar. La neta también no me está prometiendo. Ya dijiste que sí, Mochu, nomás no me gusta. Para acá a la derecha, sí. Bueno, mi gente, pues... No voy a creer en tu palabra, entonces. Ajá, exactamente. Me dices una cosa y no me dices otra. ¿Te vas a ir a trabajar? ¿De qué me vas a trabajar? Ya tienes que aprovechar este tiempo. Ya es momento, pero tú si dijiste... Pero si no me llegan al salario, ¿qué quieres que haga? Pues, ¿qué profesión tienes? Y gano más acá afuera que a estar ahí sufriendo. El trabajo dignifica y te va a purificar tu mente, te va a dar energías, te mantendrás ocupado y tendrás unas expectativas con unos estándares más altos. Aparte de eso, también por la mujer, sí es bueno tener a su pareja en casa, pero también la mujer de repente como que necesita su propio espacio. Mira, mi mujer me dijo, salte a trabajar, mi amor, yo te mantengo. A ver, deje cambio la cámara. Espérenme, dejen cambio la cámara. Salte a trabajar, mi amor, yo te mantengo. Ah, déjeme. Te quiero aquí en la casa. A ver, espérenme. Ya, Luis. Que yo quiero hablar también. Mira, decía, salte sí, trabajaba, yo le dije, me decía, sí, salte a trabajar, yo te mantengo. A ver, déjala que hable, para ayudar al espacio. Dale, linda, dale, listen, pues, listen, dale, linda. Dale, dale. Sí, yo le dije que ella lo mantenía. Dale. Yo sí le dije que yo lo mantenía y todo, pero, tía Gela, le voy a prender la luz aquí a la tía Gela, a ver si se mira. Pero no para que anduviera en la calle de callejero con Michelle, con los guaches. Ahí quemando a los guaches. Bueno, yo no puedo meter. O quemando llantas. Ajá. Entonces yo le dije, yo le dije que sí, pero quedamos de un acuerdo que nada más iba a ser un tiempo, un año que se iba a tomar de descanso. Ya pasó el año. Pues yo estoy esperando que me mantengas. Pero no te he estado manteniendo.
manteniendo, no te estuve manteniendo mientras yo trabajaba y tú descansabas. No, yo no me acuerdo. Ay, ¿derecho? Sí. A la conveniencia, sí, derecho. ¿Derecho? Conveniencia tuya, pero sí, mi gente, yo le dije así, pero si él estaba en casa apoyándome con los niños y todo, pero no, no, pero como ya que no. Ya te va a apoyar, ya le llamé. No se prestó. Pero sí, gracias a Dios, la tía Gela ya le llamó la atención. Vamos a ver si sí le hace caso a la tía Gela. Bueno, yo voy a trabajar, pero no en condición. No quiero que me estés jodiendo. Ay, también necesitamos un tiempo para mí, que para la familia, que esto que el otro. Yo me voy a poner a trabajar, me voy a poner a trabajar. Puedes balancear. Los fines de semana. Es como yo trabajo bastante porque tengo gastos de escuela, de renta y todo eso, colegio y todo ese rollo. Pero gano poco, pero aún así saco tiempo para mí. En los trabajos que yo trabajo. Así no, es, no, pero tú los tiempos libres, tú te quieres salir con los guaches. Tú ya no eres un muchacho, ya eres un señor de no casa. No tengo lujos. Con marido, iba a decir, con mujer y hijos. Yo no tengo lujos ni dinero, pero trato de darles el tiempo de calidad. Gente, háganme el favor de hacerle entender a Moshu de que ya es hombre de familia, que ya deje de andar en la calle como si fuera un muchachito. Yo había dicho que no me iba a meter en tu vida, Mochu, pero como quiera sí duele. Sí. Trato de contenerme y no meterme, no decir nada, pero al final pues sí me da tristeza que siendo un matrimonio tan joven esté desperdiciando toda tu juventud, tanto uno como la otra. Pero también quería saber poner las pilas con las niñas, dice. Sí, ya también, ya en la casa. Ya le va a prestar atención a las nenas. Pero también no puedo con esta demanda, puedes también. Esta demanda me está jodiendo mucho en las vueltas y todo. Mira, eso. Mira, el problema, y te voy a decir otra vez, cuando tú tienes un problema en tu mente y tú dices, no puedo hacerlo, entonces nunca vas a poder hacerlo porque lo tienes en tu mente y nunca vas a poder dar el paso. Desecha toda cosa negativa. Exactamente, saca eso y di, no, sí puedo y voy a salir adelante y entonces va a salir adelante. Espérenme. Gente, van a pensar la gente que somos policías, la chota, ¿quieren? ¿Cómo luce la lámpara? Me comentaron ahí. Que nomás fuiste promocionando la lámpara. Ajá, que cómo, ¿quién va a comprar una lámpara de $200? Yo me estoy imaginando que voy llegando a mi puchote. ¿Aquí el puchote? Ajá, mi rancho. No se parece, está más bonito el puchote. Lejos. Hasta los palos se miran más bonitos allá. Ay, familia, ya dejamos a las niñas en con sus abuelitos. Nosotros ya vinimos aquí camino para la casa. Yo me vine en la parte de atrás y la tía Gela ya está aquí con nosotros. Ah, ya me brincaron para me frente. Dijo María que me miro bien panzón. Y dice Gela, dice acá la tía Gela que pare de comer. Pues sí. No dije que pares de comer. Que hagas ejercicio, que agarres rutina, que hagas. Cuides tu alimentación. Y que agarres rutina. A veces uno ya te dejaste de daño, yo nomás quiero que estés bien. Pues sí. Igualmente yo. Ay, no sé cómo. ¿En qué nos quedamos en aquella conversación? ¿No se acuerdan? Ya se olvidó. Sí, ya. Que mucho ya se va a ir a trabajar y tú ya te vas a poner las pilas con las niñas. No mienta, no me voy a trabajar. Y yo que ya voy a trabajar menos para... Ven, gente, cómo uno se reniega. No mienta, no me voy a trabajar yo. Mucho, tú no puedes tomar nada serio. Exactamente. Ven, gente, ven, porque uno no puede tener una conversación buena y sana con Mushu, porque no se presta. Todo lo toma como juego. Yo ahorita no puedo porque ando deprimido, estoy en depresión. No, porque cuando una persona, la depresión es una enfermedad. Te la pasas. Discúlpame en tu cama. Que te contra, mira. La depresión es una enfermedad. Estoy de acuerdo contigo. Y es una enfermedad muy, muy fea. Muy fea, ¿eh? Que yo cuando murió mi mamá, ajá. Entonces fue una muerte muy repentina. Exacto. Entonces yo te entiendo que para ti fue algo muy duro. Trágico. Ajá. Perder a tu mamá a una edad chica. Exacto. A una corta edad, que es la palabra correcta. Pero no es eso, ¿no? Igual también, para mí fue muy duro, siendo yo joven, tomar responsabilidad de niños adicionales, que no me arrepiento. Fue algo muy bien. De que para ti la vida no fue fácil. Entiendo que te pudiste ver deprimido. Yo te tomé chico, te metí en terapias, hice lo mejor que pude. Pero yo también, como era joven, la misma mamá que estabas perdiendo tú, era la misma mamá que estaba perdiendo yo. Era el mismo dolor. Entonces, cada uno sacó su dolor a su manera. Yo tenía mi dolor, pero más aparte tenía que hacerme cargo de ustedes.
y uno sí se deprime. Yo me deprimí por muchos años. Y cuando uno está deprimido, estás deprimido en general. Por eso yo estoy deprimido en general. No, cierto, porque tú dices que estás deprimido y nomás llegan los chamacos y te sales. Ah, para agarrar ánimos. Mira, ¿y por qué no sales con tu familia? No, no, no interrumpas. Ven, gente, I'm sorry por interrumpirte, no, Angela. Pero no, sí, mira, ¿por qué no podemos tener una conversación bien con Moshu? Ven, ¿por qué no podemos tener una conversación con Moshu? No, no, no. No me vine una hora de camino a desvelarme contigo, nomás por gusto. Me vine una hora de camino contigo. Aprovechar y hablar contigo. Yo vengo cansada de trabajar y me vine a desvelar contigo para pasar tiempo de familia y poder hablar contigo, porque siempre estás en la calle. Exactamente. Y cuando una persona está deprimida, estás deprimido en general. Y uno se cansa de darte los consejos. Pero tú nomás estás deprimido cuando estás en la casa. Como yo, por ejemplo, cuando yo estaba así en ese tiempo, yo nomás llegaba, trabajaba, los procuraba a ustedes, pero ya que me encerraba en el cuarto, yo nomás quería estar ahí. Y no me daban ganas de salir para ningún lado. Exactamente. Y lo que estaba haciendo era que estaba agarrando, que me tomaba una copa de vino y me dormía. ¿Dormías? Entonces ya todos los días mi cuerpo estaba agarrando una depresión a dormir. Eso es estar deprimido. Cada persona saca su depresión de diferente manera. Aislarte de todo. Pero tú estás deprimido no más cuando estás en tu casa. Y con tu familia. Y cuando ya te vas para la calle, andas jajaja, gracias, tía Gela. Y ni parece. Es que a mí me conviene estar a hacerlo así, porque si la depresión no es conveniente. Entonces, la depresión es una enfermedad muy seria. Entonces, mientras tú te haces lo que te conviene, tú dejas caer a tu familia encerrada. Si no. Entonces, ve con un psicólogo, toma terapias especiales. Estoy yendo. Pero no vayas solamente para escudarte en una depresión. No. Ahora, nada te va a quitar esa depresión. Si de verdad estás deprimido, el único que te va a quitar esa depresión es Dios. Sí, pues. Toma esto, tíralo a la basura. Pero entrégale todas tus cargas a Dios, confía en Él, y Él es el único que te va a quitar esa depresión. Ya se la entregué. Pero, sí, pero bien. Te lo entrego, pero también no pones nada a tu parte. Sí, estoy poniendo mi parte, pero te la llevo. Ahora, la depresión también a veces. A mí no me metan ahí. Actividades. Yo no voy a opinar. No voy a opinar porque. Agarra la comida. Agarra la comida. Thank you. ¿Sí te dieron ketchup? Check the order. Sorry. ¿Qué te conviene? Bueno, también si estás deprimido y no pones de tu parte, uh-huh. es como querer reconstruir un puente y si no pones el material. Entonces tú puedes salirte a caminar, limpiar tu casa. Vas a decir que yo no limpio la mía. Pues sí, pero hay una gran cosa. Yo trabajo en limpieza, estoy enferma y a pesar de que estoy enferma, voy y trabajo. Thank you, honey. Thank you so much. Thank you. Entonces, las poquitas energías que me quedan a mí cuando estoy en la casa es cuando trato de descansar mis brazos. ¿Va a quedar tu vaso? Ahora. ¿Para pasarlo para atrás? Ahí está. No, para pasarlo para atrás. No, ya te di el lugar. Anyways, no cambies el tema. Uh-huh. Entonces, ¿puedes salirte a caminar? ¿Quieres agua? Pon atención, Mushu. Ajá, uh-huh. Estoy escuchando. Mucho. Es una conversación seria. En algún momento ya no voy a estar yo aquí para decirte lo que te estoy diciendo ahora. Mira, amargosa, me la echó hielo. Mira, amargosa. Mochu. No sirve. Pon atención, Mochu, pues. Ven, gente, ven. Y mata las ganas de darle el consejo. Usted, ven por qué uno también no les da los consejos y tampoco se presta a hablarse con él. Si tú fueras mi marido, honestamente yo te hubiera dejado. No, sí, yo sé. Simplemente porque, no porque seas mala persona, sino porque no te prestas a escuchar para un diálogo. Exactamente, y esa es una de las razones por las cuales yo ya llegué a mi límite. La peor ignorancia que pueda haber es no prestarte para mejorar. Dios es el único que te va a quitar tu depresión si de verdad estás enfermo. Espérate, si de verdad estás enfermo, Dios es el único que te va a quitar tu depresión. Pero si estás de mañoso, haciéndote, qué tristeza y qué desperdicio. Sí, la verdad, pues, de sí. Energía que estás agarrando una cosa así, una enfermedad técnicamente. Tú llegaste al punto. ¿Tú crees que lo voy a hacer a propósito? Pues es algo que no se puede jugar con no, eso. No te estoy juzgando. Si no es a propósito, entonces tienes que buscar de Dios. A lo mejor estoy experimentando algo nuevo en mi vida. Nunca me había ido mal. Busca una iglesia católica, cristiana, donde tú te sientas mejor. Que le
pongas una instrucción a las niñas, a tu familia. Levántate temprano. No sé si no das el primer paso. Mira, detrás de un buen hombre hay una buena mujer. Mi mujer me tiene que apoyar. Si no me apoya mi mujer en estos momentos difíciles para mí, ¿cómo voy a salir adelante? Fela, ¿tú crees que no lo apoyo? No te dejas ayudar. Nomás estás con que la fundación... La demanda. Si la fundación te está estresando... Pues son problemas. Bueno, ya la demanda, la fundación y otros problemas. Bueno, tu mentada fundación, si ya no quieres vivir con ese problema, vende tu casa. La voy a vender. Y vete a rentar a un departamento, una cosa que no te tengas. O endeúdate, agárrate un préstamo y cómprate una casa cero. Oye, yo tengo que hablar otra cosa. Van a decir aquí los del YouTube, van a decir, bueno, este video ya se trató de puras quejas, ¿verdad? Pero no, ahí está diciendo, ahí tocó un buen punto mucho, diciendo que detrás de un buen hombre hay una buena mujer. No, al revés. No, entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Ves? Entonces... Yo me considero que yo he sido una muy buena mujer contigo porque yo me hago cargo de todos tus problemas y eso no lo puedes negar. Al contrario, yo todos tus problemas los cargo yo. Necesitan descargar los dos y echarle ganas a su matrimonio. Entonces, y yo siempre le he dicho a él, Gela, de que otra vez vuelvo y me repito y va a decir mucho cómo jodes con lo mismo. Mientras él tenga en su mente eso, así va a ser. Mientras él piense negativo, así va a ser. Yes. Y mientras él diga, no puedo caminar, no va a poder caminar porque no está tratando ni siquiera de dar un paso. Pero necesitas de liberarte de toda esa cosa negativa, cargar energía. No, a mí me están haciendo brujería. No, ay, Moshu. No, deja de esas cosas. No, sí. No, es que es verdad, me están haciendo brujería a mí. Ay, no. Alguien me echó la mala vibra. Si tú crees en eso, eso se va a hacer real. Pero, yo no creo en esas cosas. Creo. Confía en Dios y Dios va a poder más que cualquier brujería que te hagan según tú. La Biblia de la flojera. No, eso es bien incluido todo eso. La Biblia de la huevonada. Todo es bien incluido. Es la mala vibra que me echaron. Un envidioso, no he escuchado que mira. Siempre cuando uno apenas cualquier triunfo que tengas, siempre te van a maldecir, siempre. Y él es la mala, entonces yo estoy luchando sobre eso, estoy peleando sobre eso, y es lo que no entiende la gente, ¿y no has pensado que en verdad tú estás haciendo algo mal, algo incorrecto, que Dios por eso no te deja avanzar hasta que corrijas lo que hiciste mal o lo que estás haciendo mal? ¿Qué será? Pues tú debes de saber qué andas haciendo. Yo pienso que este asunto no tenía que haber sido público. Espérate, no. Tienes que dialogar en privado, pero una pues vez que sí. Lo hicieron público, pues ya. La neta, mi gente, ya sabe la gente que estoy en depresión, ya saben eso. Nunca en mi vida me ha ido mal. Nomás este año que me fue mal. Agradece a Dios que estás vivo. Sí, le agradezco, manos, pues. Piecitos. Deben de agradecer a ustedes. Celebro completo, vete a trabajar. Además, cuando uno está deprimido, ni ganas de dar de comer. Ajá. Tienes que rogar para que comas. No. ¿Y tú cómo comes? Otra gente. Hasta panzón te estás poniendo. Estoy comiendo por estrés. También se come por ansiedad. Ándale, es lo que me está pasando a mí ahorita. ¿Y por qué no tratas de mantener tu mente y salirte a caminar? Sí, pero no puedo arreglar todo de la noche a la mañana. Pues tiene que dar mi paciencia. Me tiene que dar paciencia. Ahí donde yo me reniego. Si no me tiene paciencia, entonces... Nosotros teníamos un primo hermano que también es tu primo hermano. Se llamaba Laureano. Ajá. Y le decíamos de cariño Laguitos. Y Lagos hizo loco nomás de estar pensando solo. Yo no quiero pensar ya y si quiere queriendo pienso. Y se le fue la vida y nunca se rehabilitó. Pero yo soy así, en verdad soy así. Yo nunca he sido así. Nunca es tarde. Pero yo no soy así, en verdad, como la gente está pensando. En realidad no soy así. Bueno. Vago si eres. ¿Eh? Vago si eres, de que te gusta andar en las calles. En la calle. Bueno, eso como hombre, todos los hombres. No eres todos hombre de familia, no eres hombre de casa. Tienes que ponerte en una
estás equivocado. No eres de que estar en la casa. A ti nomás te dicen rana y ahí brincas. Tienes que buscar la vida. Tienes que poner tus prioridades, que ya eres un señor ya acosado. Y él dice que no es señor, que él es muchacho, dice. Yo soy muchacho, correcto. ¿Ves? Bueno, ya eres un muchacho. Muchacho casado. Ya, muy adulta, es tu problema. Yo me siento muchacho. ¿Ok? Bueno. Siento, eso. Bueno, pues cuenta en tu mentalidad. Muchacho, quieres un muchacho casado, con familia, con hijos. Y tu prioridad tiene que ser tu casa. Exactamente, no andarle haciendo favores a guachis. Bueno, se pueden hacer favores, pero no, pero es que yo soy de las personas que hago muchos favores y me ha ido mal por ayudar a la gente. Dejen voltear ahora ya la cámara conmigo. Yo también, ese es uno de mis corajes con Moshu, de que, bueno, otra vez, perdón, ¿verdad? Como dijo la tía Gela, este tema no tenía que haber sido público, pero nosotros decidimos haberlo hecho público. Yo así decidí, que agradezcan, gente, agradezcan. Yo fui la que decidió hacerlo público, porque esto no es de 2-3 meses para atrás. Esto es de que Muchu ya ha estado teniendo este problema, ¿verdad? Y yo, pues, como pues, yo recurrí, se dice, ¿verdad, sí, tía? Recurrí, ajá. Ajá, con la tía Gela, porque la tía Gela siempre nos ha dado muy buenos consejos también. Nos ha ayudado también demasiado, entonces yo fui con ella también para ver si me puede ayudar a darle consejos, buenos consejos a Muchu, y a ver si lo ayuda a recapacitar también, y ustedes también, en la forma de darnos buenos consejos. Este es uno de los problemas también que yo tengo con Muchu, de que él hace favores a todo mundo, bueno, tal vez no todo mundo, ¿verdad? Pero hace favores a todos los guaches con los que él anda. Pero a la hora de que él ocupa algo, uno se aparece. Ah, los muchachos, pues, con los muchachos que él anda juntándose, con los jóvenes. Pide favores o que Muchu vamos para acá, que Muchu vamos para allá y todo esto. Pero a la hora de que él ocupa algo, nadie va con él, nadie se aparece. Y ahí está la tonta, yo, en estarle arreglando yo también todos sus problemas. Y ese es uno de los de mis enojos, de mi coraje, pues, porque... Por eso estamos separando, gente, dile la neta lo que es. Entonces, ese es el problema. Entonces, yo ya, la verdad, yo ya también ya no aguanto, porque cuando tratas de hablar con él, no se presta tampoco. ¿Y lo acabas de hacer? No se presta para tener una buena conversación. Ya vieron ustedes cómo saca excusas, saca otros temas, saca otras conversaciones tontas que nada que ver con lo que estamos hablando. Se quiere cambiar, pues, el subject. Y pues ahorita no sabemos ya, yo ya no sé qué hacer, la verdad. O las madrastras maltratan a los niños, así como también hay personas muy buenas. Sí. Hay personas muy, muy buenas también. Lo que no hace el papá, lo viene haciendo la figura paterna, el padrastro. O si no, el verdadero papá le agarra el coraje a la mamá, que porque le agarró un padrastro, dicen, ¿verdad? Pero aquí es con respecto. Todos, sin ofender a los papás, sin ofender a los padres. Exactamente, por así ambas como partes. Hay papás buenos, hay papás desobligados. Así como hay padrastros muy lindas personas, también hay pero papás. Pero ustedes confunden, no tienen... perdónenme, gente, perdónenme, tía Angela, perdóname. No es que los papás, pero los verdaderos, estoy hablando de los verdaderos papás de sangre. Lo que pasa no es que los papás sean desobligados. Lo que pasa es que hay también malas mujeres. Bueno, por eso que, espérate, déjame hablar. ¿Quieren que hable? Voy a hablar. Ok. Hay mujeres malas también que en vez de ayudar al marido lo hunden más. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Cierto o no? Pero ¿quiénes son los lastimados al final del día? Los niños. Ajá. Y ustedes tienen 3 hijos que son su responsabilidad de ustedes. Pero a veces pasa porque la mujer no entiende y no merece también. Sea malo el hombre, sea malo la mujer, al final de cuentas, los propios padres pasan a dañar a los hijos. Exactamente, entonces ahí cuando va. Mamá o papá. Ahí es cuando dicen que la mujer, ay, qué hombre tan desobligado. Sí, no es que sea desobligado, es que ya le hicieron la vida imposible y es difícil de recuperarla para atrás. ¿Por qué? Porque siempre le dieron una vida de infierno al papá. Eso es lo que tienen que ver ustedes también, tienen que tener visión. Todavía estás junto con Jenny. A mí me estoy diciendo la neta, fue lo que es. Y mientras estén juntos, todavía puede haber arreglos buenos. Ajá, entonces yo le digo a Jennifer, ahorita es cuando más me tienes que apoyar en mi mala situación y es cuando más me debes de apoyar. ¿Pero qué es tu mala situación? ¿Eh?
Pues es algo que no se puede explicar todo del así, de arte de magia. Si el problema es una demanda, si tú estás trabajando, cuando te llega la demanda, puedes agarrar una carta de excusa, pedir un permiso o pedir un día libre para atender a tu proceso legal. No tienes demanda 365 días al año. Ajá. Tía Gela, yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué pasó? ¿Tú crees que yo he estado con Muchu en las buenas y en las malas? Pues hasta cierto punto sí, los dos están allí que se han ofendido, pero ya es tiempo de que los dos hagan un alto. ¿Y tú crees que yo he hecho demasiado por Muchu o qué? Pues quién sabe desde adentro, pero yo pienso que los dos se han apoyado mutuamente y creo que está pasando por una crisis. Pienso que en una relación pues es de dos, se han ayudado uno al otro. Como dos se casaron bien chiquitos. Buena respuesta, buena respuesta. No se puede decir algo así con el concreto bien. Pero es que en un matrimonio... Que están pasando una crisis, mi gente, la verdad. En un matrimonio solamente ustedes son los que saben. Sí. Uno puede juzgar desde afuera. Pero ¿sabes cuál es el problema de las mujeres a veces? La mujer se pone así como la pregunta que te preguntó ahorita. Pues yo pienso que si quiere estar contigo, el protector está contigo en las buenas y en las malas. Ajá, sí. Pero yo tengo una pregunta, Jenny. A ver. Para saber si esta conversación todavía tiene fundamento. ¿Tú todavía amas a Muchu? Sí, mucho. ¿Del 1 al 10 cuánto? De más del 10, demasiado. ¿Y Muchu amas a Jenny? También, entonces sí vale la pena que Muchu pase su matrimonio. Pero ya tiró la toalla también. Le digo, si me ama, entonces ¿para qué te quieres separar de mí? Tú eres una persona muy necia. Ay, no. Es que hay un momento. Tiene la capacidad de aceptarme así, ella. Y yo le doy también la ventaja de que ella se separe de mí si no aguanta. Yo me quedé con esa imagen de que eres buen niño, que ibas a la escuela. Esa imagen ya se quemó. En realidad soy un buen nene, es verdad. Soy verdad, pero la vida te cambia también. Pero no es que... Tú crees que yo quiero estar así. No, es algo a propósito. Pero tienes tus dos pies, tus dos manos, tienes tu familia. ¿Cuánto no quisieran tener lo que tú quieres? Tú una buena mujer. Cupo un puchincito, es como cuando un carro está estareando. El carro está ahí, se ve bien. Pues yo soy el motor. No está calculando bien. Chulo. Ustedes, como son inteligentes, deben de captar como personas inteligentes. Ay, ya me voy a la cabeza. No. Escúchame, pues. Yo soy tu motor. Eso es todo. Yo soy Gela. Dale, Gela, dale la boca, Gela. Ya pégale que pues hoy. Dale la fiesta, Gela. Ya llegamos hasta el fin de esta conversación. A lo mejor nosotros ya, nos reímos. A lo mejor nosotros nos reímos y no, todo. Pero es verdad, todo lo que escucharon ahorita aquí en esta conversación es verdad. Dale, córtese. Ahorita vamos a comer ya, voy a porque nos compramos aquí esto. Pero ahí les damos esa platicadita. Y pues, gracias por llegar al final de nuestro video.